¿Jale? Hello, mi gente linda de tú, que lo que hay que volar, cómo está la cosa, cómo está el meneo, cómo está la jugada por ahí. Pues sí, hoy vamos a reaccionar a un nuevo video y a un nuevo país. Como te voy a dejar en la miniatura de este video, como viste en la miniatura de este video, vamos a estar reaccionando a los hermanos de Honduras. Pero nada más y nada menos con historia y curiosidad para que usted sepa bien. Si usted no sabe de Honduras, pues en este video va a aprender Muchísimas muchísimo. cosas. Así mismo. El canal que vamos a estar utilizando para esta reacción es Mundo Historia, que vamos a dejarlo por acá para que vayan por allá, caballeros, a suscribirse. Tiene muchísimos videos de Honduras que puede interesarles a muchos de ustedes. Aproveché también para decir, ya que yo me gusta apoderarme de las Sí. cámaras, decirles que estamos reaccionando a este video gracias al suscriptor Frandy Flores. En Sí, el sí. video de Jumbo Puerto Plata, el que siempre nos está apoyando, él siempre está en nuestros videos, nos dijo que así es, les voy a leer el comentario que dejó. Así es Honduras, tiene el reloj de engranaje más antiguo del mundo que aún sigue en funcionamiento hoy en día. Y nosotros dijimos, ¿cómo? Pues vamos a reaccionar a Honduras para ver estas hermosas curiosidades que nos puede brindar este país. Ahora estaba revisando ahí porque yo como que me puse a investigar por arribita. Te voy a dar un dato, si no lo dicen, que seguro lo dicen aquí en el video. El reloj tiene más de 900 años. Así que ya tú sabes. 900, tiene más años que La Habana. Pues nada, ya sin más preámbulos. Nos fuimos con la video reacción. No te despegues de la pantalla, así que deja tu like, deja tu comentario y suscríbete ¡Suscríbete! a los dos, a los tres canales, porque son muchos canales. Tres canales: Cubanos Reacciona, Elizabeth Cuba Vlog, Mundo Historia y J de Play Cuba. Cuba, que es lo que te trae nuevamente. Va para allá. Bueno, mi gente, ya vamos a comenzar. Con el video de hoy. Espero que les guste mucho y lo disfruten. Y en Es el reloj de Comayagua. de Comayagua. Y se encuentra en la, como en una catedral. Eso parece ¿Verdad? una catedral, sí. Funcionamiento. Le Qué dicen. bonito. ¿Cómo es que le dicen? Es como que la catedral de Inmaculada Concepción. Está muy bonita la catedral. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a darle like al video, suscribirte y de paso activa la campanita de notificaciones, así no te perderás ninguno de nuestros videos. El reloj de engranajes de Comayagua. La duda sobre cuál es el más antiguo reloj de engranajes viene desde Salisbury, Inglaterra, quienes desde 1928 afirman que el reloj de su catedral es el que se lleva tal distinción. Dicha máquina, se especula, entró en funcionamiento en 1386 y su diseño le permite únicamente marcar las horas. En comparación, el reloj de Comayagua es 286 años más antiguo que el de Salisbury. Este reloj fue fabricado en 1100 por los moros o árabes que invadieron. En el 1100. 1100, y creo que da. Tiene dos campanas. Una que da a los cuartos de hora y una que suena A los en punto. En punto. A la hora en ¡Qué punto. bien! Y creo que se dieron cuenta de esto, de que era más antiguo, porque se especulaba que el más antiguo Era era de el de Inglaterra. Inglaterra. Pero estudiaron con los materiales que se habían Habían hecho. hecho, y este Se era dieron de. cuenta que era más antiguo. El problema es que este era de hierro forjado y el otro era como que más moderno. Por Oh. eso se dieron Ajá. cuenta Hizo la tarea. que este era más Hiciste antiguo. la tarea. Un poquito.
invadieron España antes del siglo X y que fueron expulsados en el año 1492. Los relatos indican que a los árabes les arrebataron algunas pertenencias, repartiéndose el botín de guerra, entre las cuales se encontraba este reloj, el cual fue entregado al duque Cocentaina y fue obsequiado en ese entonces al fray Jerónimo de Corella, que fue nombrado obispo en una ciudad española. Precisamente era hijo del duque, quien dijo: "Te regalo mi reloj árabe de la Alhambra, Sevilla, para que lo pongas en tu catedral cuando la construya". Miren qué bonito. Sí, no, las catedrales están lindas. De noche. Es que todas las catedrales son bonitas. Sí. En esa construcción. Pero esta se ve que le dieron su mantenimiento porque se ve súper pintadita. Está muy bonita. Iluminada. Si estuviera el reloj ese en Cuba, ya no funcionara hace no sé cuántos años. Bueno, hay que ver. Sí. Sí, porque supongo que este reloj en algún momento determinado tuvieron que darle algún mantenimiento para que pudiera seguir funcionando. Y creo que el que lo dio a Honduras fue el rey Felipe III de España. Como que se lo donó, según dicen la historia. Dios, vamos para allá. Fue instalado inicialmente en el Palacio Árabe de la Alhambra, luego trasladado a América e instalado en la Iglesia La Merced de Comayagua en 1636. Luego finalmente colocado en la Catedral de dicha ciudad en 1711 y desde ese entonces funciona ininterrumpidamente. En lo que se refiere al funcionamiento de la maquinaria, el de Comayagua marca la hora, media hora y cuartos de hora, lo que lo hace un mecanismo mucho más complejo que el de Salisbury, el cual Se ve hasta más grande la maquinaria. Espera, la maquinaria se ve mucho más grande que la que mostraron de Inglaterra. Y tiene péndulo. Sí. El otro no tenía péndulo. Eso veo, sí. Únicamente. Quería incorporar eso que le dije, que ahora mismo estoy buscando en el móvil para corroborar. Y sí, estaba trabajando en el Palacio Árabe de la Alhambra de los reyes de España, a partir de Carlos I, y por orden del rey Felipe III de España, fue transferido a la región Higuera, actual Honduras. Entonces vamos a continuar porque este video no termina aquí. Nosotros quisimos reaccionar primeramente a esto, porque ya que es una curiosidad y es algo tan emblemático. Y ahora vamos a continuar con las curiosidades del bello país de Honduras. Vamos para allá. Vamos para allá. Esto sí me va a coger inesperado porque... Aquí sí no busqué información. De hecho, no sabemos ni de qué trata el video, solamente sabemos que vamos a ver 11 curiosidades. Ajá. Y que, muy importante, el canal es el mismo. El mismo. Así que no olviden suscribirse. ¿Y cómo se llama el canal? Mundo Historia. Sorprendieron con la primera. Albert Einstein. ¿Sabías que Honduras es el único país centroamericano que no tiene volcanes? Honduras es un país centroamericano que tiene muchas curiosidades. Centroamericano. Que quizás muchos de nosotros no sabían. Su cultura, su naturaleza, su historia y su gastronomía son algunas de las curiosidades que daremos a conocer y admirar de este bello país. En este video te presentamos 11 curiosidades de Honduras que te sorprenderán y te harán querer saber más de lo lindo de este país centroamericano. Antes de continuar, recuerda darnos un like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones, así nunca te perderás un video de nuestro canal. Este video dirán lo de los peces. Puede ser que digan lo de los peces. Porque un suscriptor, no sé si podemos dejar el comentario por aquí, sí, que nos dejaron en el video de Juan Daniel. Otro suscriptor nos comentó que hay un municipio, una provincia de Daniel, Honduras, ¿no? Daniel se llamaba, en la que llueven los peces. El municipio se llama Lloró. Lloró, ajá, exactamente. Y yo me quedé así como... Es un mito un poco extraño. Tenemos que reaccionar a un video de eso también porque yo quiero verlo. Sí. Yo quiero verlo. Y pues nada, vamos a ver si lo mencionan en este video como una curiosidad. Canal. A
Albert Einstein, el famoso físico alemán que revolucionó la ciencia con su teoría de la relatividad, visitó Honduras en 1931, cuando viajaba desde Europa a Estados Unidos en un crucero. El 22 de diciembre de ese año, el barco en el que iba Einstein hizo una parada en el puerto de Amapala, en la Isla del Tigre, donde el científico aprovechó para conocer la ciudad y sus habitantes. ¿Qué es la punta en Honduras? La punta en Honduras se refiere a un tipo de baile muy popular y folclórico que identifica a todos los hondureños. Este proviene de la etnia garífuna, que tiene sus raíces en el continente africano. Por eso mismo, se acompaña con ritmos de percusiones tradicionales como... No lo sabía tampoco, que se bailaba de esa manera. ¿Verdad que cada país tiene su... Cada país tiene su cosa, su historia, su cultura, su peculiaridad. Y es que siempre, cualquier país que no conozca te va a sorprender, porque siempre claro, hay algo nuevo. Algo nuevo. Como son los tambores o caracoles. Por otra parte, se dice que este baile era una danza ceremonial fúnebre, cuyo nombre según el vocabulario de la etnia garífuna era bunda. Después esta palabra sufrió varias inflexiones hasta convertirse en punta. Debido a la enorme riqueza cultural de este baile, fue proclamado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Honduras tiene dos lugares declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO: las ruinas mayas de Copán y... No podía faltar, por supuesto que sí. Si voy a Honduras, yo quisiera visitar este lugar, definitivamente. Y la reserva de la biosfera del Río Plata. Mira eso. Biosfera del Río Plata. No, miren qué belleza. Parece al recorrido del río de nosotros. ¿Cuál es? Ese es más largo. El Cauto. Es muy parecido porque el Cauto también tiene... Eso es lo que está más organizado. El Cauto está un sí, poco regado. Pero tiene esa formita así. Ajá. ¡Qué belleza! Plátano. Ambos son testimonio de la riqueza cultural y natural del país. Honduras es el segundo país más montañoso de Centroamérica, después de Guatemala. El 80% de su territorio tiene una altitud superior a los 1000 metros sobre el nivel del mar. Su punto más alto es el Cerro Las Minas, con 2870 metros. Honduras es el hogar del segundo arrecife de coral más grande del mundo, después del de Australia. Mira esto, qué belleza. Eso es otro mundo ya. Caballero, qué bonito eso. Y mira los colores. Me gusta verlo desde aquí. Sí. No me gusta. ¿No te gusta? ¿No te gusta bucear? No, el buceo no me gusta. A mí, yo no tengo mucho respeto al mar. El mar me da... Verlo así en un recorte, como un acuario, una pesada. Pero bucear a mí me da cositas. No sé, me da miedo. No sé, quizás. Quizás algún día uno se lance. Sí. Uno está diciendo ahora que no, pero uno nunca va a decir nunca, así que... El arrecife mesoamericano se extiende por más de 1000 kilómetros a lo largo de las costas de México, Guatemala, Belice y Honduras, y alberga una gran diversidad de especies marinas. Honduras tiene una gastronomía variada y deliciosa, influenciada por las culturas indígenas españolas. ¡Queso tamal! ¡Qué rico! Pero veo que no son otras cosas. Tamal. Sí, tiene como unas cositas dentro. Aquí le echan carne. No sé si será frijol. Quizás sea con frijol. Española y africana. Su plato típico es la baleada, una tortilla de harina rellena de frijoles, queso y otros ingredientes. Eso será parecido como lo que le dicen en El Salvador, las pupusas. Tiene algo, es como similar, la tortilla, digo. Similar. La pupusa parece una pizza, pero de... Sí, pero la pupusa es como una tortilla que se dobla y le echan adentro cosas. Ajá. Platos populares son el pollo con tajadas, la sopa de caracol y el plátano frito. Mira, sopa de caracol, ese sí me gusta. El plátano frito. El plátano frito, soy adicto al plátano. A mí yo creo que es una de las pocas cosas que no me gustan, porque yo sí como de todo, pero el plátano frito me gusta. Hay alguien que dijo en el grupo que había que votarte. Que había que votarme por no comer plátano frito. Para mí no, el plátano frito. Ajá. Es el único que no me gusta, porque el plátano normal... El de fruto sí me gusta. Honduras es el único país de Centroamérica que no tiene volcanes activos. Bueno. Sin embargo, tiene otros fenómenos naturales sorprendentes. Pero bueno,
Bueno, si va en camino a eso. Si al principio dijo que no tenía volcanes en general. Pero va en camino a lo que tú estabas hablando. ¿De qué? ¿De los fenómenos? Sí. Honduras tiene una gran diversidad étnica y cultural. Además de los mestizos, que son la mayoría, hay grupos indígenas como los Lenca, los Shorty, los Pech y los Misquitos. Son grupos afrodescendientes como los Garífuna y los Criollos, y grupos de origen europeo, asiático e israelí. What? Súper variado, porque aquí en Cuba es bastante reducido, ya sí. No se ve tanto. Honduras fue el escenario de uno de los episodios más trágicos y absurdos de la historia latinoamericana, la Guerra del Fútbol. Este conflicto bélico se desató en 1969 entre Honduras y El Salvador por motivos territoriales, pero fue detonado por una serie de partidos clasificatorios para el Mundial de Fútbol de 1970. Un cementerio ahí. Sí, los caídos, me imagino. Sí. En Honduras se da un... ¡Oh! ¡Iban a hablar de eso! ¡Uy! Una lluvia de peces. En Lloro ocurre un fenómeno natural inexplicable. Mira que... Yo no me lo puedo creer. No me lo puedo creer. Entiendo. ¿En yo serio? No entiendo todavía. ¿Cómo puede suceder este eso? Fenómeno. No entiendo si ellos saben. Y entonces las personas, supongo que cuando sucede eso, las personas no salen a la calle. Sí, sí. ¿O cómo? Sí, esperan que pase la lluvia. Esperan que pase la lluvia y salen. Sí, porque he visto varios videos que como que están resguardados y cuando se acaba la lluvia, a recoger peces. Tenemos que hacer una reacción a ese video. Esto es sorprendente. Yo creo... Es increíble. Eso es una de las cosas que más llamaría la atención de un país. Porque tú dices, mi país iba en peces. Y tú dices, ¿cómo? ¿Cómo lo creo? ¿Cómo es posible este suceso? Cable, y es que durante los meses de mayo y julio, tras una tormenta, comienza una lluvia de... Lo que yo quiero saber es que las personas de Honduras que vean este video nos dejen saber si esto sucede. Supongo que esto sucede en una temporada específica, en un mes específico. En la temporada de marzo y junio fue. No. Bueno, ustedes nos dejan saber en qué meses y si hay días específicos, mejor todavía para nosotros saber por si algún día podemos dar un viaje a Honduras. ¿Cómo es la vuelta? Porque debe ser una tormenta que arrastra. Que levante. No, es que no entiendo. Vamos a buscarlo porque yo todavía estoy flipando, no me lo quería. Peces vivos que dura unas 2 horas. Y lo otro es que dura 2 horas. Mira todo lo que dura. Imagínate. Dale para acá y te meto un Yo me imaginaba, no sé, que eso cuando me iba a durar 30 minutos, pero 2 horas. Yo todavía no me lo creo. La curiosa tradición de Honduras para la Semana Santa. Como en muchos países de tradición católica, en Honduras la Semana Santa cobra un significado especial. En el país existe una tradición en la que realizan alfombras de aserrín por las calles. Esto se hace para... Aserrín, pero con colores. Colores. ¡Qué bonito! Caballero, de verdad que todos los países tienen... Para demarcar el camino por el que pasará la procesión o el Vía Crucis del Viernes Santo. En su capital Tegucigalpa se reúnen más de 500 voluntarios que minuciosamente colocan el aserrín de colores en forma de distintas figuras religiosas. Las alfombras se extienden por más de 1 kilómetro y se componen de unas 1500 láminas. Pero esto no sucede solo en la capital. Las alfombras aparecen por todas las ciudades del país y verdaderamente se han vuelto una maravilla obra de arte. Lo que me gusta es que las personas lo cuidan, sí, lo preservan, sí. O sea, pasan, tiran fotos, qué sé yo, sí. Y caminan por las esquinas donde hay la alfombra. Ajá, y algo, se ve. Algo cultural, claro, importante. Sí, sí. Algo a destacar, que las calles se ven limpias. Sí. Algo muy importante y que yo siempre menciono. Los colores. La bandera tiene los mismos colores de la de El Salvador. Sí, es azul, blanco, el centro con las estrellas, 5 estrellas. Tiene 5 estrellas y la de El Salvador tiene otra cosa. Como un escudo. Uh-huh. Pero tú la buscas en la parte pero de los mojis. La que más se parece a El Salvador es la de Nicaragua. También, son muy, 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 muy parecidas. Porque este azul es tirando más para un azul cielo. El azul de Nicaragua y de El Salvador son más oscuros. Pero sí, la bandera de Honduras es muy bonita. Deberíamos hacer una video reacción adivinando las banderas.
Uy, se va a estar dura, se va a estar buena. Bueno, mi gente, aquí se ha terminado la video reacción al canal de Mundo Historia. Unos dos videitos ahí que vimos que verdaderamente estaban interesantes porque sí, nos recomendaron el del reloj más antiguo. El del reloj, ese sí teníamos que hacerlo. Ese y el de los pesos, pero mira, aquí lo mencionaron, pero yo quiero ver, quiero ver cómo cae, porque nosotros lo que vimos aquí fueron fotos. Y pues no olviden suscribirse al canal de Mundo Historia, es muy importante que pasen por allá y le dejen su apoyo también. Y que nos sigan apoyando para seguir Exactamente, que nos sigan apoyando, que por favor compartan los videos. Cualquier otra sugerencia, por favor, nos dejan saber en los comentarios. El hondureño que esté viendo este video, porque si tiene algo, exactamente, porque aquí mencionaron 11 curiosidades, pero me imagino que Honduras tenga muchísimas más. Si ustedes tienen algún videito en particular que quieren que reaccionemos, pues en los comentarios y lo hacemos sin ningún problema. Aquí estamos ampliando la zona de reacción. Sí, porque nosotros somos dominicanos ya de pura cepa, pero tenemos que variar también, conocer otros países, ya que... Y si llegaste hasta aquí y eres nuevo, pues nos presentamos. Sí, muy importante. Nos presentamos la despedida. Nos vamos a estar porque tiene que arrastrarse. Tú sabes que yo nunca me presento. Yo debería hacer, empezar a hacer eso. Bueno, ¿tu nombre? Juan Daniel. Y mi nombre es Elizabeth, o me pueden llamar Eli o Elisa. Sí, Eli o Elisa, de cariño. Y a ti, JD. JD, como de los hermanos dominicanos. Y ahora sí, mi gente, esperamos que les haya gustado el video. A nosotros nos encantó. Y nos vemos en otra video de reacción o otro video educativo, como les dejamos. O lo que se nos ocurra, porque nosotros somos locos. Lo mismo hacemos una trivia, que hacemos una reacción, que lo que sea. Así que exploren los canales, que hay videos buenos. Y ya tú sabes. Y no se van a aburrir, no se van a arrepentir. Sí. Y ahora sí, nos despedimos.